La mañana de este miércoles, el directorio de la empresa Etapa EP resolvió mantener el pliego tarifario de agua potable al 30 de abril del 2015, en beneficio de todos los y las adultas mayores y personas con discapacidad. A su vez, se extienda y se aplique los beneficios y descuentos contemplados en la Constitución. Se mantendrá, esto quiero ser muy claro, la tarifa vigente para este grupo de la población hasta el 30 de abril del 2015. Ojo que también vamos a ubicar a aquellas familias que están disfrutando de precios muy económicos para una inversión tan alta que han hecho en sus viviendas. Adicionalmente, se propone se extienda este beneficio a todas las mujeres jefes de hogar en situación de vulnerabilidad como parte de política social municipal de equidad y género. Adicionalmente, el beneficio de la tasa solidaria se extenderá a todas las mujeres jefes de hogar en situación de vulnerabilidad. A través de Etapa se hará la convocatoria pública y abierta para que todos los y las adultos mayores y personas con discapacidad actualicen sus datos presentando la cédula de identidad y se registren quienes todavía no se acogen a los beneficios de ley. Etapa hará la convocatoria pública y abierta para que todos los, las adultos, adultas mayores, personas con discapacidad y madres jefes de hogar actualicen sus datos presentando la documentación pertinente y se registren todavía. Etapa iniciará el proceso de articulación y socialización de esta propuesta con los diversos sectores. Desde mayo se incrementará el 50% de la tarifa durante los 180 días que dura el estudio y a partir de los 180 días se aplicará el incremento total del 100%. Liliana Llanes, El Informativo.